Hey, muy buenas, mi nombre es Flecha y el día de hoy estamos con la revisión de un nuevo addon para Minecraft 1.17. Y bueno chicos, como pudieron ver en la portada, el día de hoy les traigo un complemento el cual nos va a agregar más anillos. Bueno, de hecho nos va a agregar anillos porque no hay en el juego. Nos va a agregar un total de 5 anillos, bueno 6 si contamos el base, los cuales nos van a dar efectos, nos van a dar cosas muy guapas. Así que sin nada más, quédense a la revisión. Muy bien, para comenzar con este complemento vamos a ver los anillos que vamos a tener, que van a ser un total de 5. Entonces vamos a ir uno por uno y vamos a ir viendo cómo se consigue cada parte. Bueno, para empezar vamos a tener la moldura del anillo, o bueno, la base del anillo, porque la perla la vamos a necesitar conseguir de diferentes maneras. Este se va a hacer con un bloque de oro y con 3 lingotes de oro en forma de cubo. Vamos a venir por acá, vamos a colocar el bloque en medio y vamos a hacer en forma de cubo los lingotes y ya tendríamos la empuñadura del anillo. Lo vamos a presionar y en este caso yo ya tenía uno equipado, creo que desapareció. Bueno, en este caso se va a equipar en nosotros y esto va a contrarrestar los efectos de todos los anillos. Un poquito más adelante van a entender el por qué, vamos a llevarnos uno. Y ahora vamos a hacer un pedazo, un fragmento que vamos a editar para hacer las perlas o las esmeraldas. Pues sí, son como esmeraldas. Y estas se van a editar 3 botellas de cristal y una cubeta. No me digan por qué, pero vamos a editar esto. Vamos a venir a nuestra mesa de crafteo y la vamos a colocar en forma de T. Vamos a colocar arriba el cubo y nos van a dar este fragmento. Vamos a hacer todos los que podamos, que nos dio 15. Después, con estos fragmentos vamos a necesitar una esmeralda y nos va a dar la primera gema que vamos a necesitar para el anillo. Vamos a venir por acá, vamos a poner la esmeralda en el centro, lo demás en forma de cruz y como pueden ver nos va a dar una gema condensada. Vamos a hacer, solo se va a poder stalkear de 4, entonces tengan mucho cuidado, no he intentado presionarlas, no hace nada. Después vamos a hacer el primer anillo, como pueden ver, lo tenemos por acá. Vamos a dejar todo lo demás, ahí está. Bueno, nos vamos a llevar uno para el crafteo. Vamos a venir a nuestra mesa de crafteo, vamos a colocar la moldura y vamos a hacer nuestro anillo. ¿Cómo funciona? Pues simplemente lo vamos a dejar presionado y ya lo vamos a poder ocupar las veces que nosotros queramos. Nada más tenemos que, este anillo es de, me parece que tenemos que tener que agacharnos, nos va a dar protección al brincar. Ok, no, creo que es a levantarnos, no recuerdo muy bien. Ok, nos va a teletransportar, se me olvidaba. Este anillo es de teletransportación, entonces vamos a poder traspasar muros. Está muy bien para jugar con sus amigos en supervivencia, ya que miren, aquí tenemos un muro, se van a agachar y al levantarse nos va a teletransportar. Chequen esto, ¡pum! Ok, vamos a poder atravesar muros, está muy genial. Este sería el primer anillo. Después vamos a tener otro anillo que se basaría en el diamante. Vamos a editar también los fragmentos que ya les enseñé a hacerlos hace un momento. Vamos a venir por acá, vamos a colocar nuestro diamante en medio y vamos a colocar nuestros fragmentos a los laterales. Nos va a dar la gema condensada de velocidad y esta, pues como su nombre nos dice, nos va a dar velocidad, que para mí creo que es el mejor anillo hasta el momento. Vamos a presionarlo, como pueden ver nos va a regresar el otro anillo y nos va a dar impulso de salto. Uy, ¿por qué nos da impulso de salto? Ok, bueno, este nos va a dar impulso de salto todo el rato, me equivoqué, ahora sí, y ahí nos va a dar velocidad, no me equivoqué, al correr. Entonces cuando nos detengamos se detiene la velocidad y nos va a dar salto. Pero al momento de correr se va a ir cargando velocidad 1, ahora sí, velocidad 1, después velocidad 2, después velocidad 3. Entonces este anillo nos va a servir mucho para el momento de huir de alguna pelea o algo así. Ya me pasé a supervivencia, se me olvidó mostrarles, pero de todos modos vamos a venir a la mesa de crafteo y como pueden ver nos va a... la placa nos va a aparecer todos los crafteos, entonces no hay ningún problema. Aquí pueden ver todos los crafteos, entonces no van a tener dificultades en su mundo. Después vamos a tener el siguiente anillo, que va a ser el de vida, si no me equivoco. Para este vamos a necesitar una gota de sangre de aldeano. ¿Y cómo se consigue?, se preguntarán. Pues vamos a tener que derrotar aldeanos. Vamos a venir por acá, bueno, primero hago el anillo y luego les muestro cómo conseguir la gota. Para esto vamos a necesitar la sangre de aldeano. Y vamos a necesitar esmeralda. Para esto vamos a venir a nuestra mesa de crafteo. Vamos a colocar la esmeralda en medio y en forma de cubo, o bueno, de triángulo invertido, la sangre. Vamos a tener la gema condensada de vida y lo vamos a fusionar en un anillo o en una de estas, pues en un anillo de toda la vida. Vamos a venir por acá y lo vamos a colocar. Ah, me equivoqué, esta. Y tendríamos el anillo de vida. Vamos a quitarnos todo lo demás porque ya me está estorbando muchísimo. Ahí está. Ok, vamos a presionar el anillo de vida y como pueden ver se va a empezar a cargar. Creo que se carga más rápido mientras vamos corriendo o huyendo de alguien. En lo que se va cargando les voy a mostrar cómo conseguir la sangre de aldeano. Para esto vamos a necesitar pues aldeanos y vamos a necesitar una espada. Ok, va a haber una probabilidad de que nos lo suelte. No sé si siempre lo suelte. No te caigas. No, se cayó. Ah, sí lo alcancé a derrotar antes de que se cayera. Y como pueden ver, nos va a dropear lo que sería la alma de sangre. O bueno, esta gota de sangre toda la vida. Después vamos a generar otro para enseñarles el otro fragmento para el otro anillo. Vamos a tener que tirarlo. Y va a haber una probabilidad de que nos suelte. Creo que esta vez sí nos lo soltó. Ah, no, nos soltó pura sangre. Vamos a tener que volver a subir. Y este nos va a ir soltando, o hay una probabilidad de que nos suelte una... A ver, dime que te cae. Creo que nos lo soltó. De todos modos voy a ir apareciendo bastantes hasta que nos dropee lo que necesitamos. Ahora sí vamos a revisar. Yo creo que uno sí nos va a dropear. Uy, no nos dio. Ok, no sé si lo estoy haciendo mal. A ver, déjenme comprobar. Ok. Ahí está, sí. Una disculpa. Vamos a tener que tirar a aldeanos desde una altura para conseguir la sangre y vamos a tener que derrotar a aldeanos para que nos dé su alma. Así de fácil. Una disculpa, me estaba confundiendo. Y bueno, y ahora el alma es para otro anillo o para otros dos anillos, entonces es importante conseguir el alma y también la sangre. Pero sin antes vamos a mostrar lo que hace el anillo de vida. Nos vamos a tener que agachar y... Cuando nos agachemos y brinquemos nos va a dar regeneración 5. Dependiendo la carga que tengamos, por ejemplo, si tenemos el 25 nos va a dar regeneración 1, de la carga al 2, bueno, al 50 nos va a dar regeneración 2 o algo así. Entonces va a ir por porcentajes. Entonces ustedes en cualquier momento, yo les recomiendo que tengan siempre equipado el anillo para que cuando los estén matando o algo así, brinquen y les dé regeneración 5, pues 2 segundos, pues es como 2 corazones me parece. Entonces está muy bien. Después vamos a pasar al siguiente anillo, o bueno, la siguiente gema que se va a hacer con sangre, con alma y con un diamante. Vamos a colocar las cosas por este lado, no me acuerdo del crafteo. Ah, ok, vamos a colocar dos almas en los laterales, el anillo en medio y la sangre abajo. Nos va a dar la gema condensada de muerte. Y esta pues vamos a ponerla en un anillo, en una base de un anillo, para que nos dé todo lo demás. Vamos a quitarnos esto que me estoy agobiando un poquito. Ahí está. Vamos a colocar la base del anillo y el anillo y nos va a dar el anillo. Este anillo no me acuerdo qué hace. Ah, nos va a dar defensa si no me equivoco. Ok, vamos a hacer esto y nos vamos a levantar. No, vamos a tener que agacharnos y vamos a tener que brincar. Ahí está. Y nos va a dar de resistencia 2 durante 2 segundos, que está muy bien. Este sería el anillo, pues, de muerte, me parece. Después vamos a tener el siguiente anillo que se va a hacer con puras almas en forma de cruz. Y vamos a tener que ocupar un diamante. Este, pues, crafteo es, entre comillas, barato. Las cosas, pues, son fáciles de conseguir. Más si tienen alguna granja de aldeanos, pues la consiguen súper rápido. Vamos a tener la alma vamos a tener la gema de alma y la cual vamos a colocar en una base de un anillo para que nos dé el pues correspondiente anillo. Aquí lo vamos a tener. Este no sé por qué es blanco si el alma es negra. Y este nos va a dar velocidad 2 y nos va a dar invisibilidad, que está muy genial al correr. Entonces creo que este es el anillo más roto porque nos da velocidad y nos da invisibilidad para que no nos ataquen los enemigos. Ahora sí, esto ha sido todo por parte de este complemento y por parte mía. Si les ha gustado el video denle like, compartan y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!